Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Volvemos a recuperar la memoria sobre Ángel Cabrera Latorre, uno de los principales zoólogos de habla hispana dedicado al estudio de los mamíferos, un miembro de una dinastía protestante, Cabrera Latorre, que ya presentamos y que la mayor parte de ellos utilizaron la pluma para expresarse. Antes de continuar un poco más con los textos de Ángel, voy a referiros algo de la vida y de la obra de sus dos hermanos mayores. La primogénita fue Rosa Cabrera Latorre, nació en Gibraltar en 1864 y murió en Madrid en 1950. Y aquí, en el cementerio civil, reposan sus restos con los de su esposo, un pintor de Cantabria, que aquí fue profesor en el Círculo de Bellas Artes y publicó, y se pueden encontrar, su obra pictórica. Ella fue educadora, fue profesora en los colegios, las escuelas evangélicas abiertas en la calle Noviciado, escritora, traductora y pintora. No sé si fue antes o después, lo cierto es que se casó con Lino Casimiro Iborra, su esposo, natural de Santonia, Cantabria, donde nació en 1848 y que murió en Madrid en 1935. Ambos, como ya apuntaba, descansan en el cementerio civil. Y podemos añadir de Rosa que fue una frecuente colaboradora con los periódicos liberales y tradujo una de las biografías de Juan Calvino que están en castellano. Parte de su obra, un apostolado y una copia de la conversión de San Pablo de Murillo, en este último caso, está hoy en la Catedral de la Iglesia Española Reformada Episcopal, en la calle Beneficencia 18, Madrid. El siguiente hermano, antes de su nacimiento, es Fernando Cabrera Latorre, que nace en Madrid en 1875 y alcanzará la llamada, o llegará a la llamada del Padre Celestial en 1953. Obispo electo de la Iglesia Española Reformada Episcopal,
director durante muchos años del órgano llamado La Luz, y que fue clave como presidente durante muchos años de la Alianza Evangélica Española, y fue clave en las actividades en pro de la libertad religiosa y la organización de los tres primeros congresos evangélicos españoles como máximo representante de la Alianza Evangélica. Y ya que conocemos un poco más, os adelanto de un hermano que vino más tarde, inmediatamente después de él, Juan, que fue arquitecto. El teatro donde finalizan las comparsas del Carnaval de Cádiz fue reformado por él, y también en Castilla dirigió la construcción del edificio de la Congregación de Villaescusa. Ahora sí que ya retomamos la literatura de Ángel Cabrera Latorre. Su familiaridad con la Biblia y, desde luego, con el conocimiento de los mamíferos, tanto en Marruecos como en Argentina, están en el fondo de una serie de artículos amplísima, acompañada de dibujos originales de él, dedicado estos artículos a los animales de la Biblia. Al hacer la relación de sus obras, ya comentamos que uno de sus trabajos fue sobre los caballos de América, publicado en 1945. Y yo voy a leeros un artículo, el de esos de los animales de la Biblia, y concretamente el dedicado al caballo. Y seguro que, como es mi caso, os admiraréis y sorprenderéis del gran conocimiento que tenía de las Sagradas Escrituras y de las múltiples referencias a este animal tan bello. Por cierto, es mi favorito. Si queréis, os puedo contar una anécdota. En Sevilla me encontré con un pastor bautista y le dije que iba a correos para recoger la correspondencia, y salí y dije que... estuvimos hablando de varias cosas y le dije que yo tenía una colección de caballos, pero claro, era una colección filatélica. Era al principio, se sorprendió porque pensaba que estaba haciendo a lo mejor competencia a la caballeriza de Salomón en la Biblia, o de los Álvaro Domed de Jerez de la Frontera. No, es una colección de la presencia del caballo en la filatelia de España y de muchos países del mundo. Volvemos ya al artículo, y en el tiempo que nos dé voy a limitarme a su lectura. Si falta algo, pues si alguien lo pide, haremos el esfuerzo vía correo electrónico de mandarle el artículo íntegro. Por una extraña casualidad, consecuencia del plan que para este trabajo he adoptado, después de hablar de uno de los más viles y repugnantes y racionales, nos toca tratar del más noble y hermoso de todos ellos. Nadie hay seguramente en el mundo que no admire la gallardía y fogosidad del caballo, y aún en boca del mismo creador pone el libro de Jod en los versículos 19 al 25 del libro de Jod, frases que revelan el mayor grado de entusiasmo hacia la que es, sin duda, una de sus más bellas criaturas. Invitamos a los lectores que tienen a mano una Biblia que tomen estas notas y luego vean los textos. Libro de Jod, capítulo 39, versos 19 al 25. Indicaremos lo mismo más adelante. Probablemente los hebreos
no conocieron el caballo hasta que fueron a Egipto, en tiempos de José, precisamente cuando éste recibía de los egipcios, entre otros animales domésticos, gran número de caballos a cambio del grano necesario para remediar el hambre que durante 7 años reinó en aquel país y sus alrededores. Cita de tomada de Génesis, capítulo 47 y verso 17. Cuando saliendo de la cautividad de Egipto llegó el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, los habitantes de esta poseían numerosos caballos que empleaban para la guerra, según podemos ver en el libro de Josué. Anótate, capítulo 9, verso 4. Este pasaje y muchos otros de la Escritura nos enseñan que en la antigüedad eran estos útiles cuadrúpedos usados no solo para la caballería, sino también para tirar de ligeros carros, desde los cuales dirigían los caudillos la batalla, mientras diestros arqueros hacían grandes estragos en el enemigo. Aquí cita a Éxodo 14, 6 y 7, 1 Samuel 13, 5, Isaías 22, verso 6, Oseas capítulo 1, verso 7, Joel capítulo 2, verso 4, Nahum capítulo 3 y verso 3. Ciertos pueblos solían armar los cubos de la rueda de sus carros con enormes hoces que iban destrozando a cuantos enemigos intentaban oponerse a su paso, procedimiento que Antíoco usó contra los judíos, según se dice en el primero de los libros no canónicos de los Macabeos. Es fácil que algo por el estilo fuesen los 900 carros de hierro con que Sísara se presentó para luchar con Baraz. Cita, Jueces 4:15. En los Salmos se habla del caballo y el carro de guerra como imagen del poder del Señor unas veces. Así, Salmo 68, versículo 17, o Salmo 104, versículo 3, y otras para dar entender que ante este mismo poder todos los demás quedan completamente desbaratados. Salmo 46, verso 9, Salmo 76, verso 6, Salmo 20, verso 7. Según parece, la raza caballar egipcia era la más apreciada en aquellos tiempos, pero a los israelitas les fue prohibido hacer uso de ella y hasta dedicarse a la cría caballar. Puedes leer Deuteronomio 17, verso 16. Por lo que David, cuando llegó a formar un cuerpo de 100 carros de guerra, utilizó los caballos sirios que cogió como botín al derrotar a Danacer, hijo del rey de Soba. Puedes leer 2 Samuel 8, 4. Más adelante, Salomón se atrevió a quebrantar la prohibición, pues no solo hizo traer de Egipto una gran parte de los caballos que hicieron crecer el número y llenaba sus regias cuadras con ellos, sino que tomó a su cargo el proveer de ellos a los demás monarcas, como puedes expresamente comprobar en 1 de Reyes 4, versículo 26 o versículo 10, verso 26, y en 2 de Crónicas, capítulo 1, versos 16 y 17, o capítulo 9, versos 25 y 28. Ningún soberano, antes ni después de Salomón, ha llegado a ser dueño de tan hermoso corcel y tan soberbio caballo de tiro, y las más concurridas ferias de ganado solo pueden darnos una pálida
y ligera idea de la animación del movimiento incesante que sin duda habría en aquellos puntos a donde los tratantes y corredores enviados por el rey acostumbrasen a ir a buscar el ganado caballar, que pagaba a buen precio, según la Biblia refiere, por más que ni aun para las razas de animales domésticos pasen los siglos en vano, y aun cuando en ellas influyan, modificándolas notablemente, las vicisitudes por que atraviesan las naciones, la sola contemplación de las pinturas murales que como recuerdo de pasadas grandezas nos ha dejado los antiguos pueblos de Oriente, hacen suponer que los caballos que conocieron los hebreos fueron idénticos o poco menos a los que hoy encontramos en Asia Occidental. El caballo, representado en los monumentos egipcios, se asemeja más bien que al que actualmente vive en la cuenca del Nilo, a la famosa raza árabe, siendo muy probable que los faraones egipcios se hicieran traer sus primeros caballos del sur de Asia. En cuanto al caballo persa, era y es aún bastante parecido al andaluz, si bien muy superior por sus cualidades. Seguramente la mayor parte de los 736 caballos que el pueblo hebreo poseía al salir de la cautividad de Babilonia eran de esta raza persa, procediendo del subsidio que en bienes y en bestias, según las órdenes de Ciro, hubieron de proporcionar a los judíos sus libertadores persas, cosa que puede leerse en Esdras 1, 4 al 6 y capítulo 2, verso 66, y en Nehemías, capítulo 7, verso 68. Por su hermosura y sus excelentes condiciones, los caballos orientales han alcanzado justo y universal renombre desde los tiempos más remotos. La Biblia nos lo presentan como fuertes, Salmo 147:10, majestuosos en sus movimientos, Zacarías 10:3, y de andar tan seguro como segura fue la marcha de los israelitas en el desierto bajo la protección de Jehová, Isaías 63:13. Pero insiste muy particularmente sobre la velocidad en la carrera. Se ve en Isaías 30:16, Miqueas 1:13, Habacuc 1:8, velocidad que Jeremías 4:13, usando una de esas hipótesis tan frecuentes en las lenguas semíticas, dice ser mayor que la del águila. En el mismo libro de Jeremías, en el verso 6 del octavo capítulo, se compara al hombre que sin mirar atrás se hunde más cada vez en el pecado con el fogoso caballo de guerra que, ciega e impetuosamente, se lanza a lo más recio de la pelea, cual si el peligro tuviese para él inexplicables atractivos. En cambio, Débora y Baraz cantan el triste espectáculo que ofrece la caballería al ser derrotada, describiendo de una manera gráfica y concisa la vergonzosa retirada del ejército de Sísara, en la que a fuerza de tanto galopar quedaron estropeados los pobres caballos con sus cascos abiertos lastimosamente. Testimonio hay en el libro de Jueces, capítulo 5 y verso 22. Este último detalle indica cuán importante es que un caballo no tenga los pies tiernos, como se ve en Isaías 5:28, como excelente condición el que sean sus cascos duros como el pedernal, siendo también hoy esta cualidad muy apreciada
por los inteligentes en asuntos hípicos. Con todo, por resistente que un caballo sea, por más que su velocidad y la dureza de sus pies sean muy grandes, sería necia cosa confiar en él para salir con bien en un caso de apuro. Y prueba de ello tenemos en los egipcios y en los mismos cananeos, a los que de nada sirvieron sus numerosos cuerpos de caballería cuando quisieron oponerse al pueblo de Dios. El registro está en Salmo 30:17 y Amós 2:15. Los orientales aprecian tanto sus caballos y de tal manera admiran su belleza que no vacilan en comparar con ellos a las más hermosas doncellas, sin que en aquella países le ocurra a nadie tomar tal imagen por insulto, como seguramente lo haríamos nosotros. Antes, al contrario, la mujer que se ve equiparada a una briosa yegua cree haber oído los más exquisitos de la galantería. En este punto, no hay diferencia alguna entre los hebreos de ayer y los árabes de hoy. Se puede comprobar en Cantares 1:9. En la antigüedad se usaba el caballo no solo para la guerra, sino también para la caza. Mirad Jot 39:18. Para el servicio de correos o mensajeros, así en tiempos de paz como de guerra. Segundo de Reyes 9:17 al 19, Esther 8:10 y sobre todo para tirar los carros de gala de los reyes o para servir a estos de cabalgadura. En los monumentos asirios vemos frecuentemente representadas muy a lo vivo las escenas comitivas regias en las que figuran fogosos corceles materialmente cubiertos de borlas y flecos, con la cría y la cola trenzadas exactamente como los que en el día arrastran las carrozas reales en las grandes solemnidades. Que esto del lujo y la ostentación es flaqueza humana, propia de todas las naciones y de todas las épocas. En Persia se consideraba como un gran honor el poder cabalgar en el caballo que solías reservar el rey para su uso particular. La referencia bíblica, Esther 5, 7 al 11. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.